Saludos y bienvenidos a su canal de UFOvnis. El 11 de septiembre de 1997, en el programa radiofónico The Talk Show de Costa a Costa, presentado por Art Bell, se recibe una llamada impresionante de un hombre desesperado que decía haber trabajado en el Área 51. Esta persona, que supuestamente había trabajado en el Área 51, llama para decir a la gente lo que estarían planeando los extraterrestres. Tan pronto como la persona que llamó comenzó a revelar los siniestros planes estratégicos que tenían los visitantes hacia la población, esta llamada fue cortada y sacada de antena. Dentro de esta llamada, esta persona anónima relata que habría aprovechado que tenía una revisión médica en la ciudad para darse a la fuga y no volver jamás a la base secreta del Área 51. Y de ahí que él mismo se considere ya como un ex empleado, pero que había estado trabajando en el Área 51 hasta muy recientemente. En ese momento, tiene todo el trauma en su cabeza y necesita contarlo a la gente. También hay otro enigma, una extraña coincidencia, y es que en la llamada se realizó un 11 de septiembre de 1997. Algunos comentarios de los oyentes estadounidenses tomaron como esta llamada como una broma o una actuación. Sin embargo, la mayoría de la gente que ha escuchado este documento coincide en opinar que esta llamada parece cierta. Es un testimonio impactante que nos recuerda al caso de Bob Lazar y al de otras personas que se han visto en parecida y extrema circunstancia. En la descripción de este video habrá un link que los llevará al audio de esta extraña entrevista.